Lucecita Paz, hola. ¿Puedes dar ejemplos de cómo hablar con nuestro creador? Gracias. Gracias a ti, querida Lucecita. Primeramente, nuestro creador es amor. ¿Cómo le hablas al amor? Nuestro creador es plenitud. ¿Cómo le hablas a la plenitud? Nuestro creador es eternidad. ¿Cómo hablas a la eternidad? Nuestro creador es paz, alegría, dicha. ¿Cómo le hablas a la dicha? No son las palabras, pero sí es el reconocimiento de dónde vienes. Tu creador no es humano. Nuestro creador no pertenece a este lugar. Pero él está con nosotros. Y al estar con nosotros, sabe lo que podríamos hablar antes de haberlo pensado nosotros mismos. Nuestro creador es la fuente. Y si es así, la fuente nunca va desconectada del efecto. Soy un efecto de la fuente. Mi creador me acompaña. Nunca se fue. Puedo hablar con él sin palabras. Puedo hablar con él con palabras. Pero en ambos aspectos está el corazón de por medio. Hablo con él con gratitud, con dicha, pero también como consuelo y apoyo. No necesito elaborar grandes palabras o discursos para hablar con él, porque no, él no es humano. Él no tiene los límites humanos que yo percibo en mí. Él es la sabiduría absoluta. ¿Cómo puedo hablar con la sabiduría? ¿Necesito ser tan sabio como la sabiduría para poder entenderme? Pienso que sí. Pero ya soy sabio, aunque no me doy cuenta. Y podría aplicar esta forma de pensamiento a todo lo que adjudique a mi creador. Mi creador es amor. ¿Puedo ser yo también amor para hablar en el lenguaje del amor? Claro. Entonces la manera, querida Lucecita, en la que yo hablo con mi creador generalmente representa lo siguiente. Yo cierro los ojos, permito que mi mente descanse e invoco una experiencia en la que reconozco quién es mi creador, mi padre y mi fuente. Me olvido por un momento de todo aquello que podría alterarme y le ofrezco lo siguiente. Escucha bien, Lucecita, porque esta es la forma en la que yo hablo con mi creador. Así es, querida Lucecita, no me lo tomo tan en serio. Hablar con el creador es una chulada, es divertirse, es pasársela bien chido, bien a todo dar. Mi creador no tiene ego que lo pueda ofender. ¿Y qué mejor que con una carcajada infantil, con alegría? Tú me pedías ejemplos y yo te estaba dando un discurso. Y el ejemplo más simple es ríe, agradece, sonríe. Esa sonrisa, esa vivencia de felicidad, de dicha, de pasión por lo que estás haciendo y decir, sí, padre, sí, creador, a huevito, yo estoy aquí y tú estás allá, pero estamos en el mismo lugar, aunque no me dé cuenta, es lo que te hace sentir conectado. Es tu creador. No te abandonó. No lo abandonaste. Está aquí, ahora. Si quieres ser solemne, por supuesto que tu creador no se va a enojar. Pero si quieres echar un poquito más de desmadre, tampoco se va a enojar tu creador. Tu creador no tiene ego que tenga que limitar la experiencia. Tu creador es el sin ego, puro amor, pura dicha. ¿Qué te parece, querida Lucecita? Cuéntame tú. ¿Cómo hablas con tu creador?